Así es, amigos. Como ustedes lo ven y lo están sintiendo. Está haciendo mucho frío. No es mentira, es verdad. Hace demasiado frío, amigos. Mucho frío. Mercedes me dio esta historia paranormal para ustedes. Mm. María era una mujer muy, muy mexicana, morena, morena, estilo indígena mexicana, muy bonita mujer. Había tenido su esposo, pues había llevado una vida muy bonita, muy tranquila, muy en paz con sus hijos, con sus hijas. Fue una mujer muy llena de gozo, de amor, de alegría. Pasó el tiempo, los meses, los años. Así es, amigos. Así es. Así es. María tuvo tres hijos varones. Tres hijos varones. El mayor, el mediano y el menor. Tuvo muchas hijas. Tuvo cuatro hijas. Una de ellas, la mediana, estaba enferma. Ella siempre hablaba sola, pero siempre le decían que a lo mejor estaba enferma mentalmente. En esa casa... hecha de ladrillo, de adobe, muy humilde. Había enfermado el, el hombre de la casa, el esposo. Murió de repente, de síntomas normales. Pasó un año, dos años, cinco, diez años, quince años de la muerte del marido de María. Pero tenía su hija que siempre decía: Mamá, ay amigos, qué escalofríos tan horribles tengo. Ay, qué oscuridad tan grande. Ahorita ya estamos casi a medianoche. Muy a medianoche. Llegó el momento donde... Pues ellos luchaban, trabajaban. Pero esa joven siempre hablaba sola, siempre hablaba sola. Pues no la medicaba ni nada, pero nadie le creía lo que ella decía. Ella siempre hablaba sola y decían, pues quizás está enferma, pero pues nadie le ponía la atención que ella necesitaba. Crecieron los hombres, los tres hijos mayores, el, prim el primero, el segundo y el tercero. El, el segundo se llamaba... Así es, amigos. Así es. Muy triste su nombre. Se llamaba Jaime. El tercero, el más pequeño, se llamaba Luisito. Eran personas muy trabajadoras, muy luchadoras que les gustaba sacar adelante a su madre, pues tenían varias hermanas. Pero en esa casa era muy humilde, pero siempre pasaban cosas raras. La joven siempre decía, miren, miren quién está parado ahí, alguien está ahí, alguien, alguien. Y todos volteaban y decían, pues pobrecilla, ¿verdad? Ya está creciendo y quiere hacer de ella. De repente, pasaron las horas, los días, y ella se sentaba, mamá, hágame caso, hágame caso. ¿Qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? No, no, hágame caso. Aquí en la casa siempre ha andado mi papá. Dice que él murió, yo siempre lo miro y hablo con él. Ay, decía la mamá, ay, mi hija pobrecita, está loca. A veces se arrimaba junto de las personas y les decía, ay, mi hija está loca. Era Virginia, era la hija que le decían la loca tenía el pelo largo, largo, ler, largo, negro, lo que era un negro azabache, hermoso, piel morena, morena, acanelada mexicana, muy cejona, muy ojerosa, pero bonita, media gordita, no, no delgada. Virginia siempre le decía eso a su mamá. Nadie le hacía caso a ella. A nadie pues le interesaba pues lo que ella decía. A nadie le interesaba. Ay, qué escalofríos amigos, casi medianoche. De repente se volvió a acercar con su mamá y su mamá no le decía nada, no le hacía caso. Ya ella se dio por vencida. Se dio por vencida y ella mejor se encerraba en su mundo y siempre estaba atrás de su casa, en el patio, a mero atrás, siempre estaba ella como un mueble que a nadie le interesaba. Pues la mamá tenía que sacar adelante más a sus hijos, a todos. Y a ella, pues ya estaban grandes, pero de mantenerle su alimento, lo que ocupaban, el aseo de la casa, pues no entendía qué pasaba en su casa. De repente sentían cosas raras, se sentía una tristeza, de repente se oía que alguien lloraba, de repente se oía que alguien hablaba. Pero ella decía, es normal, son los vecinos, es alguien, es normal, no tengo miedo. Decía ella, yo no tengo miedo. Se la pavasaba cosiendo, haciendo de comer, haciendo lo normal, como cualquier persona, como tú o como yo, amiga. Miren los árboles, cómo se ve la sombra de los árboles. Ya el joven. Jaime ya había emprendido el vuelo a prepararse y estudiar, muy contento, muy gozoso, muy lleno de amor y de alegría. De repente empezó a prepararse, se convirtió en maestro, muy joven maestro de karate. De repente agarraba a la gente de su calle, a los jóvenes, para que no anduvieran de vagos. Para que no anduvieran de vagos, se los llevaba y los empezaba a entrenar, a entrenar, a entrenar. Jaime era un hombre moreno, pelo chino, hermoso, joven, cara afilada, muy bello, muy, muy amoroso con su madre, pues había visto cómo sufría su madre para sacarlos adelante, pero él no le importó, él luchó, luchó, luchó para ayudar a su madre. Mas no se conformaba con eso, le hablaba a los vecinos, vénganse, no anden en cosas que no deben andar. Ay amigos, me dio un escalofrío, mire que algo pasó por allá, pero bueno. Así es lo paranormal. Hasta pelé los ojines. Ya pasó así el tiempo, los meses, los años, y él estaba preparando a todos los jóvenes de esa calle. De esa calle muy contento y pues la mamá se sentía muy orgullosa, muy contenta con sus hijos, pues a todos les estaba yendo muy bien. Y pues ya había mucha abundancia, comida, y pues el joven le decía a su mamá, mamá, no te preocupes por mí nunca yo estoy, En mi trabajo estoy bien asegurado, ya soy maestro de karate y pues vamos a, vamos a los torneos. Pues ya el joven salía a los torneos, llegaba muy contento, Jaime, muy gozoso, muy lleno de luz, de amor. Cuando llegaba a la calle brillaba, los jóvenes lo buscaban, él se sentía contento y muy feliz. Pues era gente llena de amor y de alegría. Ay, amigos, mire un gato allá en la azotea, ay. Ahora han pasado cosas muy raras. Y pues los hermanos contentos se reunían. Y otra vez Virginia llegaba y decía: Mamá, mamá, yo hablo con mi papá, mamá, mira, que mira quién está ahí. Y decían, ay, pobrecilla, ya le dijo, él le dijo, Jaime le dice, mamá, atiéndala, llévela al doctor, ya hay dinero para sacar adelante a Virginia. Llévela con un especialista para que le miren. ¿Por qué mi hermana se comporta así? ¿Qué le está pasando a mi hermana, mamá? Ya la gente le tiene miedo porque se agarra hablando cosas, pues, que la gente no está preparada para escuchar. Y se queda la mamá. Sí, hijo, voy a llevarla. Dice: tenga, lleve a mi hermana Virginia a que le hagan estudios. A lo mejor tiene esquizofrenia, otras enfermedades, mamá. Sí, hijo, sí la voy a llevar. Pues era el hijo más cariñoso con su madre. Pues. Sabía cómo ella sufría para sacarlos, que estudiaran y se prepararan desde la más chica hasta la más grande, pero él era el hijo único que le importaba más qué le pasaba a los demás hermanos. Llegó en el momento y la hora donde él tenía que salir de viaje, de viaje. Y Virginia le dice, mamá, mamá. Dile al que tenga mucho cuidado. He mirado a la mujer de negro. ¡Ay, qué escalofrío sentí, amigos! Sentí que algo se prendió junto de mí. Y dijo: ella, dile que tenga mucho cuidado, mamá. Hazme caso. Pues ya llegó el día, la cita donde iban a llevar a Virginia al doctor. Pues la María, la señora muy humilde, una señora muy preciosa, muy bella, iba a ayudar porque. Ayudaba a, las, a los niños, a las señoras. Pues como podía, ¿verdad? Y este... Ya fue con el doctor y llevó a Virginia. Y le dice, doctor, hágame los estudios que ocupe. ¿Qué le pasará a mi hija? ¿Estará loca? Y le decía, no, señora, no podemos decir nada hasta que le hagamos los exámenes exactos, qué es lo que le pasa. Ya le empezaron a hacer uno, dos, tres exámenes, cuatro, cinco. Exámenes en su cabeza, hablaban con ella, la llevaron a un psicólogo, a alguien preparado, a un psiquiatra, así la trajeron para ver qué tenía. Pero no le hallaron nada. Muy raro. Pero no creían en ella. Ella decía, mamá, siempre se arrima la señora de negro, es una de negro y siempre viene, mamá. Y siento esos escalofríos en la carne, mamá. Dice, mi papá me dice, tengan cuidado con ella porque es mala. Viene por alguien, dice, ella vino por mí. Ay, mamá, hágame caso. Pues ya le habían dicho que no tenía nada, que quizá era una persona, pues, dotada de un don diferente. Y si quería que le dieran pastillas para que ella no hablara como hablaba, pues se las daban. De eso no había problema para dormirla todo el día o como ella quisiera. Y dijo la mamá: No, no, no. Hay que dejarla lo que es. Ya la mamá le empezó, María le empezó a poner atención a Virginia. La muchacha morena, color sabache. Muy inteligente. Ya empezó a ver. Llegó su hermano de muy lejos de un torneo, llegó muy contento y le dice, gracias, hermano, gracias por ponerme atención. Dice, yo ya me sentía muy abandonada, como si, pues todos me decían que estaba loca. Él sonrió con ella y la abrazó, no, hermana, yo estoy para ayudarte. Dice, sabes, he tenido unos maestros muy buenos que me han becado, que me han ayudado a salir adelante, hermana. Le doy gracias, gracias, gracias a Dios Todopoderoso porque me ayuda, pues él era muy espiritual aquel joven muy finito de su cara muy afiladito moreno su pelo chino chino sus ojos bien cejudo y bien pestañón una estatura mediana pues ya lo que más podía pues pasaba verdad y ayudaba y ayudaba a la gente el joven a mucha gente a muchos jóvenes salían corriendo a recibirlo en esa calle pues cuando él llegaba de los torneos siempre era una luz que estaba ahí 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 en esa, en esa calle. De repente... Pasaron los meses, los días, un año, dos años más. Llegando casi a los diez años. El hermano mayor le dice, oye, Jaime, dice, fíjate que he, he mirado cosas raras aquí en la casa. Ay, le dice, ya vas a empezar, no creas en eso. No creas en eso, tú no creas en nada de lo que, de nada de esas cosas, hermano, no hagas caso. Todo existe en la vida, pero no le pongas atención. Ay, no te creas, dice, anoche estaba dormido y oí que alguien me habló al oído y sentí que los cueros se me enchinaron hasta me paré casi corriendo. Ay, no hagas caso, hermano, no hagas caso. Ay, eso no existe, tú duérmete, tú relájate, todo va a estar bien. Pues ya, no le hacía tampoco caso, dijo, dijo él. Ay, híjole, ya se les pegó lo de mi hermana Virginia, ¿verdad? Ya van a empezar. De repente la mamá estaba sentada en la cocina, y oía una voz de un hombre que le hablaba. Y le decía: ten cuidado, ten cuidado. Ay, decía ella, pues quién será, ¿verdad? Hasta se asustó, pero recordó que Virginia siempre le decía: siempre hablo con mi papá, mamá, siempre hablo con mi papá. Pero ella no quería escucharla, no la quería escuchar, no la quería escuchar. Y de repente a ella se le salieron sus lágrimas, sintió que su corazón se oprimió y derramó el llanto fuerte como cuando es uno, un niño necesita un apoyo muy grande. Pasó una vez, pasaron dos veces, ¿qué estará pasando? ¿Quién hablará? ¿Qué viene en el camino? Yo no entiendo qué pasa. Ya se juntan los hermanos, el hermano mayor le dice a su mamá, mamá dice, alguien me ha hablado, alguien me habla, yo a veces veo a alguien, oigo sonidos, no sé si son animales o alguien o los vecinos, no sé. Se oyen cosas raras, pero aquí como si estuvieran en la casa. Ay, hijo, pues ella dijo, ay, hijo, pues cállate, dice, el otro día estaba ahí sentada. Y oí que alguien me habló en el oído y me dijeron: ten cuidado. ¿Pero de qué? ¿De quién? Se oía que, que el piso como tronaba, como si alguien caminara por ahí. Y Virginia volvió a decir: es que yo miro a la mujer de negro. Y ella sintió como algo en el pescuezo, aquí en el cuello. Sintió como que alguien la tocó, como que alguien la agarró. Ay, ¿qué será? Sabe, de repente, el hijo más pequeño y la hija más pequeña empiezan a, a murmurar. Dice, ¿no viste esa noche qué pasó? Dice, sí, dice, sí. Dice, ¿se miró que alguien pasó ahí por, por la sala? Para ellos un cuartito era su sala muy bonita, para ellos era, estaban muy contentos. Dice, pues no sé qué estará pasando. De repente, el joven le dice a su madre madre, ¿sabes? He tenido un sueño muy raro. Me he sentido como que me voy, pero ya no voy a regresar. El hijo mediano, el maestro de karate. Ay, hijo, no digas eso, hijo de mi vida. Pues tú no digas eso, hijo. ¿Cómo crees que no vas a regresar? ¿Tirás a casar? No sé, mamá, pero yo... Siento algo raro. Siento que yo ya no voy a estar aquí, mamá. ¿Qué puedo hacer? No sé, es una so como un vacío que me voy a retirar de aquí. Ay, hijo, no hagas caso. No, hombre, no hagas caso. ¿Cómo no vas a estar aquí si eres lo más hermoso que yo tengo, hijo? No sé, mamá. Pasó una semana, dos semanas. Le dice, ¿no irás a salir fuera? Le dijo a la mamá, no, mamá, ahorita no voy a salir, no hay torneos. Entonces, hijo, este, ¿ya te sientes mejor? La madre, pues la que lo quería mucho, era su hijo que siempre se preocupaba por los demás, por los vecinos, por la gente, por todos. Él se preocupaba. Llegaba y todos los vecinos, los jóvenes... Haciendo karate con ellos, y siempre los animaba: que tú eres cinta uno, cinta dos, cinta tres, cinta negra, cinta blanca. Y puestos que tú vas en la cinta sabe que todos se emocionaban. Aplaudían con aquel gusto verlo. Era una luz, un sol. Pero él ya sentía que se iba. Se puso a pensar María, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? No sé. Y le decían, ten cuidado, ten cuidado. Pero no hacían caso. Pero ¿cómo iban a saber? Si nadie te explica las cosas como son, nadie. Le dijo, mamá, llega un fin de semana, mamá, ¿sabes que voy a salir el fin de semana y me voy a ir a Acapulco? Muy contento y pues a la mamá le dio gusto, pero sintió una opresión en su corazón y le dijo, mamá, si me llega a pasar algo, no te preocupes. Donde trabajo me tienen todo pagado. Hasta si llego a morir, todo me lo van a pagar. No digas eso, hijo, por favor. Nunca digas eso. Empezó a llegar la tragedia. La mujer de negro se sañó con esa familia. Pues todos sus amigos se metieron a las olas, contentos, nadando. <coughs> Él sí sabía nadar. De repente llegó una ola más grande. Y todo Risa y Rise con aquella alegría. Con aquel gusto, paseándose en las olas de Acapulco, México. ¡Ay, qué alegría! Todos sonreían, sonreían, con aquel amor, con aquel gusto. Y de repente, se buscaban entre ellos y ya no miraron a Jaime. ¿Dónde está Jaime? No se ve, se lo llevaría a la ola. ¿Qué pasó? Pues la ola entró muy fuerte. ¿Dónde está Jaime? Ya no lo encontraron. Así es, amigos. Las olas se cizañaron con Jaime. Lo arrojó contra una roca y quedó muerto instantáneamente. Él ya sabía que se iba a ir. Pero no podían entenderlo. Fueron los días más tristes en esa calle, dolorosos para su madre. ¡Ay, qué dolor tan grande, amigos! ¡Qué dolor tan grande! Llegó el día que lo enterraron. Mucho dolor, mucha tristeza. Ya descansó en paz Jaime. Aquel joven hermoso y bello que había sacado a los jóvenes a prepararse, a tener un deporte. Pero ahí no acaba. De repente pasó un año, cinco años. María traía a su nieta. Contenta, feliz María, pues ya su hijo se había ido, habían pasado cinco años. Andaba contenta con aquella hermosa nieta, Rosita que si iban a ir al centro a pasearse, a comprarse un helado, pues ella ya era una anciana, iba con su nieta. Muy contenta, María. ¡Ay, señor! Le vuelve a decir Virginia, la mujer de negro, ama, aquí está otra vez. María ya puso atención, ¿por quién vendrá? ¿Qué pasará? Le decía el papá, ten cuidado, ten cuidado. No podían decir más virginia empezó a preguntar y le decía no podemos contestar más no no lo permiten pues maría se fue muy contenta con su niña al centro a comerse un helado ya venía de regreso muy feliz contenta pensando todo lo que pasaba ella en su vida pero le había dicho a su hija mayor hija Cuídense mucho. Por si algo me llega a pasar. Ay, mamá, ya, todos vivían juntos. El mayor se había casado y se había ido. Jaime había muerto. Nada más quedaban las hijas con ella y el pequeño. Ay, mamá, ¿cómo crees? Cuando Virginia le dijo la mujer de negro, "Mamá." Iba Pasando la calle con su nieta, la arrolló una tolva, una troca grande. Instantáneamente, María murió. Su nieta quedó gravemente enferma. Enferma, casi paralítica, duró años paralítica. Pero ya se lo habían advertido. La mujer de negro, la mujer de negro, se llevó a María y a Jaime. Esa casa quedó desolada con aquella tristeza, con aquel dolor. Se dedicaron a amar a Dios, a ser más espirituales y encontrar... ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué les avisaban? Así es, amigos, a veces te avisan y no escuchamos, porque estamos tan entretenidos que no escuchamos. Hablando chido con Rosalba, suscríbete y dame like.